espacial? Por supuesto. Bueno, una cosa es aprender a volar el espectro y otra cosa es desplazarte a través del espacio. Así que lo primero que tienes que saber es cómo desplazarte por todo el universo. ¿Te parece si empezamos con la Tierra y su sistema solar? Me parece bien. Muy bien, ahora mira esto. Voy a hacerte dos preguntas. Obtendrás puntos por cada respuesta correcta. Y entre mejor lo hagas, más rápido aprenderás a volar el espectro, ¿de acuerdo? Ahora escucha, tres puntos y me dices cuál es este planeta partiendo del Sol. El tercero. ¡Tierra! ¡Tierra! Muy bien, acertaste, tres puntos. Lo hiciste muy bien, niño de cobre. Y ahora la segunda y última pregunta del día de hoy. Y vale, tres puntos. Así que dime, ¿cuál es el planeta que está más cerca del Sol? Mercurio, muy bien, niño de cobre. Tres puntos más, y esos ya suman seis. No está mal para un chico de otra galaxia. Gracias. Te diré lo que haremos. Cuando lleguemos al limbo, encontraremos un simulador en Halconia. Ahí te enseñaré todo lo que hay que saber sobre el universo. Y si tienes el puntuaje suficiente, calificarás para un entrenamiento de vuelo. ¿Te parece bien? Muy bien. El de qué pasó, qué hay de nuevo, qué ha habido.